Con una manga tropera mi pueblo se parte en dos, en un lado los chaleces y en el otro el corralón. Yo fui gurí chalecero, pero afirmo a toda voz que mi amigo verdadero fue el gurí del corralón. Pueblo, mi pueblo entrerriano, cogollo del corazón, andarás leguas de tiempo alumbrando mi canción. Corralón de la pobreza, altiva resignación, donde se comparte el vino y el sueño de una ilusión. Se me acerenció en el alma como un frutito dulzón el canto que alza en mi canto el pueblo del corralón. Pueblo, mi pueblo entrerriano, cogollo del corazón, andaré leguas de tiempo llevándote en mi canción. Yo llegué aquí cuando era demasiado pequeño. La historia sería larga de contar, pero lo cierto es que casi mis primeros pasos los di aquí. Y el casi obedece porque cuando mi padre llegó a trabajar a la compañía Lievi, no había casas y tuvimos que quedarnos un par de años viviendo en Colón. Mi padre era eso que se llamaba entonces jefe de serenos y también era el jefe de la enfermería, o sea que había centenares de curas diarias, así que estaba en contacto con toda la gente de trabajo. Entré en 1935, el 8 de enero. Entré mensajero entre ellos. Después pasé a sesión venta. De ahí fui a contaduría. Después fui a la fábrica. Entré en tableta, me mandaron. Pero yo no quería ir a la fábrica. Y el gringo Eva, que de tanto me tenía acosado. Él quería que vaya, que había ido Nene, mi hermano, primero. Yo estaba en la cantina del club, Lievi, con el Flaco Gutiérrez. Y siempre que iba, sí, Amadeo, me decía Amadeo, él, ¿cuándo vas a ir a...? ¿Cuándo te llevo para la fábrica? No, le digo, mi querido, yo no. Entonces le dije yo lo que a mí me sucedía. Le digo, es que mi hermano entraba a las 4 de la mañana, a veces eran las 8, las 10 de la noche y volvía recién a las casas. Yo trabajé en el departamento de latería, 45 años. Yo tenía 14 años cuando ingresé. Y me jubilé prácticamente a los 60. Y sí, fueron 45 años siempre en el mismo departamento. Yo me llamo Juan María Cardoso. Soy hijo de fundadores. Entré a trabajar al frigorífico el 28 de febrero de 1948. Y dejé el día del cierre, 28 de febrero de 1971. En el año 55 salí como craneoteco. Y así estuve en el departamento extracto y en el departamento conserva. Bueno, yo nací en Montevideo porque mi padre era uruguayo, mi abuelo también. Pero cuando tenía 2 años nos fuimos a Buenos Aires y me crié en Buenos Aires.
Y en Buenos Aires lo conocí a mi marido, que era recién llegado de Inglaterra. Pero ya, bueno, había llegado hace un año, ¿no? Ya hablaba perfectamente el castellano, se adaptó enseguida. Y él en ese entonces trabajaba en el frigorífico Anglo. Y después de Fray Bentos nos fuimos a Zárate, y tuvimos 10 años en Zárate. Y ahí la gente de Lievi lo fue a buscar. Porque había una posibilidad de ir al Sudán. Pero eso después no se concretó y nos fuimos a Santa Elena. Pero los de Lievi lo siguieron. Y después le ofrecieron el trabajo acá, entonces nos vinimos acá, ¿no? A fines del 54, que vinimos para acá. Bueno, él vino de acá de gerente, porque había un desastre total en la fábrica, ¿no? Y bueno, y él empezó a ordenar un poco, a arreglar las cosas. Y ya en el primer año, trabajaron 6 meses porque se trabajaba por faena. Y mataron 100.000 animales. En ese entonces se empezaba a trabajar a las 4 de la mañana, no había cámaras frías, así que había que envasar todo en el día. Y para las 10 de la noche ya estaban todas las latas en las retortas. Se mataban 1.000 cabezas por día, 6 días por semana, durante 6 meses del año. Era en ese entonces la fábrica de producción diaria de corned beef más grande del mundo. Ahora, esto, como te decía recién, data de prácticamente un siglo, ya, tal vez algo más. Cuando era esto un saladero de los O'Connor, que esa gente después vendió y O'Connor siguió como una especie de administrador de la empresa que vino después. Porque el verdadero gestor de la cuestión del extracto fue el barón von Liebig, Ese hombre era químico y tenía el título de barón. En aquella época todo el trabajo que se realizaba en la fábrica se hacía con carretillas, se hacía con los hinches en el puerto, se transportaba en zorras tiradas por mulas. Y eso sí, yo lo conocí perfectamente bien. Entonces hacían acá en esta zona las pilas de carbón y todo era por rampas de madera, de tablones, y esa gente a empalvar el carbón a más o menos como a 3, 4 metros de altura, ahí era el trabajo bruto. Como por ejemplo venía toda la hojalata para los envases, venían en fardo de 100 kilos y esa gente todo lo trabajaba a mano y con zorros así empujando y estibando dentro del departamento de almacenes. Eso era un trabajo, como quien dice, bruto. Trabajaron en alguna época hasta 4.000 personas acá. En ese tiempo se mataba 1.100 animales por día. La gente de playa trabajaba hasta que había animales. Se trabajaba con 11 guinches. Invierno y verano la gente trabajaba descalzo y únicamente con una lona adelante, ¿no? Y pantalón arremangado. Y el personal de conserva trabajaba desde las 7 de la mañana hasta que había carne. Y si por ahí no era suficiente que era mucho la carne, sino si se rompía una máquina, había que seguir nomás hasta que la carne se terminara. Pero el animal que se mataba terminaba envasado. Cuando terminaba el día estaba dentro del tarro. Y se faenaba más o menos 1.500 reses. 1.800, pero era todo ganado de la zona de Corrientes, de la zona del norte, era ganado bastante cerril, no como el ganado que se faena en la actualidad, que son animales de 500 kilos, 600 kilos, animales especiales, ¿no es cierto?, que matan 500 y superaba los 1.500 que mataban en aquella época, pero por mucha distancia, de peso, digamos así. Entonces me mandó, vino y me dijo a ver si que iba a la pandilla. Y entonces yo le dije que yo no sabía nada, de qué iba a ir. La pandilla era la parte donde trabajan, donde la descarga y descarga de todo general, trabajo general de afuera, no de producción. Era de los
Concepción, donde se cargan y se descargan los barcos, camiones, que iban, en ese tiempo iban muchos camiones también de Galvarini, tenían la empresa. Pero venían barcos frigoríficos, venían. Ahí alcanzamos a tener hasta cuatro barcos esperando turno. Y entonces se cargaban en dos muelles. Y después salían eso, entraban los otros. Con decirle usted que se etiquetaba, cuando se etiquetaba el tarro a mano, un proceso que se llamaba de incubación, que había que darle 40, 42 grados de temperatura para que se moviera la grasa. Ahí, en esa temperatura, se etiquetaba por tanto la mujer. Ahí etiquetaban por tanto la mujer. Y no había ley de enfermedades. Se hacía en el corto, lo más corto, el relevo para poder hacer, para venir a etiquetar. Porque había que ganar en 3 meses para vivir 9 meses. Pero en cierta forma, en el aspecto laboral, eran bastante tiranos, digamos así, con el personal. Porque nosotros trabajábamos 4 o 5 meses y el resto del año no trabajábamos más. ¿Cómo se trabajaba? Por faena. Después, el primer año nos mandaron un viaje a Europa. Y él fue a visitar las fábricas de Francia y de Italia y de Inglaterra. Un viaje hermoso hicimos. Y después, cada 3 años, nos daban 3 meses de vacaciones en Europa, ¿no? Por ahí las faenas eran cortas, por ahí vino el tiempo largo de guerra en que se trabajó mucho más, pero mis recuerdos de preguerra y de posguerra por ahí eran de faenas cortas, que estaban un poco conectadas o enlazadas con lo que ha sido siempre la difícil política de los países del mundo con lo que es con la industria de la carne, ¿no es cierto? Por ahí venían años de vacas gordas y también años de vacas flacas, como dice el refrán, ¿no? El acortamiento de la faena disponía que había que enfrentar un periodo largo hasta la llegada de la próxima faena, que por ahí también tardaba, y llegaban los rumores y las cartas, que cuándo es, que parece que empieza en enero, que no, que en febrero, y había que vivir mientras, ¿no es cierto? Acá se usaba mucho la libreta, la familia Vivas acá en eso fue muy generosa siempre, no, nunca dejó de lado a nadie, digamos, con la libreta cerrada, sino siempre había comprensión. ¿Por qué? Porque era eso, una familia grande, el pueblo. Pero el pueblo también recurría a dos cosas importantes que tenía para sobrevivir, que era el río, entonces inmensamente rico, porque lo que uno puede contar ahora de lo que daba el río parece un muestrario de sucesos fabulados. Y después el monte, la gente que iba al monte colocaban las cimbras para las perdices, otros con sus grandes trampas para cazar palomas, o algunos, me acuerdo de los Elgar, que tenían unos muy buenos galgos, volvían con sus 2, 3 liebres. En fin, el monte, si sabría don Floro Canales de esto, de cortar las lechiguanas. Floro me decía, mirá, para las lechiguanas, entonces me da las instrucciones para cazar algún otro bicho comestible, ¿no es cierto?, que uno encontraba en el monte. O sea que era gran proveedor de cosas, de yuyos. Ver yo les cuento a veces las viejitas que volvían con su carga de rama seca para las cocinas económicas, ¿no es cierto? En tiempo que sin faena, el Levi no proveía, como a veces solía hacerlo, de lo que quedaba el resto de la cajonería, por ejemplo, de maderita.
O sea que todo eso que desaparecía, había que suplirlo. Y en la paralización, uno de los trabajos que teníamos era arrancar silca. De ahí, de donde está Santa Rita ahora, hacia la estancia de Lievi, era un chilcal, que le decíamos el 4. Ahí arrancamos y cada uno hacía su montón. Y Lievi, un sábado o un domingo, nos prestaba un carro para que, no había gas, por supuesto, ese era el combustible que tenía, para que trajéramos la carrada de chilca para las casas. Pero no era esa la intención de Lievi. La intención de Lievi era que le estábamos limpiando el campo. No era regalarnos la chilca a nosotros. La manga era un pedazo muy especial de Lievi, ¿no? Porque fíjense que era muy raro que yo, como escuela por la mañana, que a las 3 de la tarde no fuera a ver la llegada de la tropa, que era un espectáculo. Los animales los traían por arreo y los ingresaban por la manguera esa, a la fábrica. Inclusive eran tan livianos que de repente pegaban un salto y se salían de dentro a correrlo los tropeos. Ese ganado chúcaro, yo lo he pintado en alguno de mis poemas que están en Entre Ríos y Canciones. Pintado ese momento en que entra la hacienda, ¿no? La hacienda de gran cornamenta, que se montaban unos de otros y por ahí alguno alcanzaba a sobrepasar la manga y determinaba nuestra corrida, ¿no es cierto? Casi como si fuera en un ruedo o en algún rodeo español, ¿no? Chamameceros, las primeras verduleras, allá en Los Dragones, como le llamábamos a esos enormes galpones, ubicados allí donde se hizo después con los años la capilla de Lievi, ¿no es cierto? Ahí estaban todos los dragones, albergaban una cantidad de catres, que eran catres con esos enormes baúles que eran la usanza de entonces, ¿no es cierto? Cuando no se conocían otros moblajes. Gente semisalvaje. De noche, salir por la calle con una chica, había que salir armado prácticamente, porque cuando quería acordarlo, lo atacaban y era un peligro andar con esa gente. Esa gente, bueno, esa gente la traían acá y la hacían trabajar prácticamente como esclavo. Eran una gente que era semisalvaje, como digo. Los techos que eran de cine estaban todos agujereados de los tiros que, sobre todo en las madrugadas, los 25 de mayo, los 9 de julio, era práctica de los correntinos, medio recibir con alegría, con estruendo, digamos, las vecindades del Día de la Patria. Y eso debe haber sido por allá, por 1924, 1925. Recuerdo cómo ser el Dragón. Era un galpón grande que estaba justamente donde ahora está la capilla. Tenía la entrada por el frente donde está la capilla ahora igual y la salida por la otra calle que baja, que la calle de la escuela, digamos. Era un galpón muy grande y que tenía unos portalones tantos así que había un popular agente de la policía de apellido Godoy, pero que todos lo conocían por Mangacho, Godoy. Ese era el hombre que iba a poner orden en el Dragón, porque venía mucha correntinada, con su catrecito y su bolsito. Y se ponían de cada lado. Bueno, ahí adentro del Dragón se hacían los asados, se tomaba vino en los pagos, y terminaban armando trifulca. Entonces venía Mangacho con su caballo,
y se metía por una puerta al dragón y los apartaba a sablazos limpios a los que peleaban. Una vez me mostró Mangacho la hebilla del cinto, que la cuidaba como oro, que uno de los moradores ahí del dragón, cuando en una de esas trifulcas que se armó, le tiró un balazo y le pegó y le abolló la hebilla y no le pasó nada. Por eso estaba vivo Mangacho, sí. Esas son de las cosas que... Sí, después recuerdo también, así como de gente, de hombres que venían a vivir solo, había tres hileras al lado de la, sobre el portón de la fábrica, tres hileras de cuartos con un baño con 20 duchas en forma colectiva, claro, donde vivían sobre todo los hombres solteros, qué sé yo. Recuerdo como un hecho simpático los burros de las zorras que traían el carbón desde el puerto, lo amontonaban ahí. Esos burros, que no eran nada de burro, más inteligente que muchas personas, 10 minutos antes de que toque el pito, los tipos paraban el trabajo. Estuviesen donde estuviesen, lo tenían que sacar de ahí porque ellos paraban el trabajo. Sí, eran huelguistas los burros del Lieve. Sí, y lo respetaban, ¿eh? Sí, lo respetaban a los burros. Ellos dejaban de trabajar porque les había llegado la hora y no había quien... Lo tenían que sacar de la zorra. Sí. Y se iban todos para sus corralones ahí donde tenían para que le den de comer de luego y eso. Pero, ¿cómo conocían la hora? Extraordinario. No fue una excepción, Lieve, ¿no? Pero fue una cosa como ejemplo acá. Como ejemplo. Eso era. Imagínese que las casas las pagábamos 2 pesos el alquiler. Y todavía, en tiempo de paralización, nos daban la cal y la pintura para que la pintáramos. Cuando vinimos nosotros acá, cobraban alquiler. Un alquiler ridículo, 5 o 6 pesos por día, por mes, qué sé yo, que mi marido no. El alquiler ni pagaba el sueldo del que lo tenía que cobrar. Así que se acabó. Entonces las casas quedaron, digamos, eran gratis para la gente que las ocupaba, ¿no? Generalmente la empresa le adjudicaba las casas a los descendientes de los que ya estaban antes, porque había para los mecánicos, por ejemplo, para los capataces, para la gente jerarquizada, esa era la que tenía acceso a las casas del pueblo. No le daban así como así a cualquiera. Para eso estaban las habitaciones que estaban para personal suelto, así. Como había todos esos galpones donde ponían esa gente que venía, como decía hace un rato, media salvaje, ¿no? Metían dentro de esos galpones. Y allá arriba, al lado del escritorio, había también hileras de piezas, que esas eran para los empleados solteros, los empleados que tenían poca, no tenían mayormente jerarquía, que eran empleados de escritor y toda esa gente. Eso habitaban allá arriba, en aquellas piezas que había, que después, ahora hay un tinglado ahí, las demolieron todas, como demolieron todos los galpones.
dedicado totalmente a su trabajo. En el primer año, cuando venimos acá, ni siquiera vivía conmigo acá. Se vivía en la casa de visitas para estar al lado de la fábrica. Y cuando tenía un momento, venía para acá. Y cuando no tenía, no lo veíamos, ¿no? Y él fue siempre totalmente un incondicional de Liebig. Para él, Liebig nunca hizo nada mal. Todo estaba bien, digamos, los directores y todo lo demás, sí, siempre. Y él estaba a cargo de la producción para toda Sudamérica. Tenía esta fábrica y el Paraguay también. Así que se pasaba la mitad del tiempo en el Paraguay. Y él llevó mucha gente de aquí al Paraguay, si se acuerda, a encarrilarlos ellos, porque eso también era un desastre. Porque habían hecho una macana. La compañía, el gerente que fracasó acá, lo mandaron al Paraguay. Entonces fracasó en el Paraguay también, por supuesto, porque si no sabía trabajar acá, no iba a saber trabajar allá. Después del primer año, empezó a enseñar, a entrenar gente, a enseñar el personal. Ya era más fácil trabajar, porque el primer año tenía que hacer todo él. No había nadie que supiera nada. Entonces él empezó a buscar muchachos y los que prometían más. Y después, como le contaba el otro día a Marita, a dos de ellos los mandó a estudiar a Inglaterra. En el año 1958 fui enviado a Inglaterra para estudiar Work Study junto con el amigo Caín Sosa, donde permanecimos 3 meses. Se empezó a preparar gente, así que al final, en realidad, cuando él se fue, la fábrica marchaba sola. Impresión que tengo de la fábrica, imborrable, ¿no? Quiero hacer una acotación. En todos los años que trabajé en Liebig no se atrasó un día en el pago. Pagó siempre donde tenía que pagar. Pagó siempre los primeros aguinaldos que hubo, las primeras vacaciones. Las primeras veces de enfermedad siempre la pagó Liebig. Pagaban poco, pero pagaban en términos. Los sueldos no eran muy... Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, ganaba 25 centavos la hora. Entré como aprendí. Después ya uno fue ascendiendo, de aprendí a medio oficial, después oficial, y así fui... Se iba, porque le daban esa ventaja, porque le convenía a la empresa que los viejos operarios fueran haciendo a los operarios, a los nuevos, cosa que después se dejó de hacer. Después se dejó de hacer eso. Entonces, los operarios que se iban formando en el seno de la fábrica, los que venían de la escuela industrial de Colón, venían a preguntarnos cómo se hacía, ¿no? Porque yo tenía mucha teoría, pero de práctica nada. Nosotros les podíamos dar muchas enseñanzas a ellos con toda la teoría que traían. ¿Por qué? Porque nos habíamos hecho en la escuela de los viejos mecánicos. Las condiciones para mí eran buenas, porque más que uno nació y se creó acá, no conoció otro lado, así que ya se adaptó uno a lo que el modo de trabajar, ¿no es cierto? Yo, para mí, fue la verdad. Los patrones, como los gringos, todo buenísimo. Ahora, no sé si era medio rebelde, yo o qué. Yo nunca tuve eso de la suerte, o qué sé yo. Yo nunca me eché atrás por una cosa. Cuando no me gustaba, se la decía. Y no la aceptaba, nunca me gustaba andar con un alcahuetería de eso, porque que Dios me mandara el castigo más grande. Sí. Yo
trabajé en la pandilla, bueno, hasta que nos echaron. Que cerró la fábrica, no fue, nos echaron por eso. Bueno, el trato, uno, en mi caso, por ejemplo, personal, yo trabajé, como te digo, 45 años ahí, nunca tuve ningún problema, porque yo fui una persona que iba a la fábrica y me dedicaba a mi trabajo y no me dedicaba a otra cosa. Entonces, por supuesto, cuando cerró el IEBI, por ejemplo, en el año, el 28 de febrero del año 71, nos dejaron cesante. Reabrió las puertas ya con el nombre de Fricosa, Frigorífico Colón Sociedad Anónima. Y entonces nos reingresaron. Por supuesto que reingresaban a la gente que ellos sabían que les respondían, ¿no? Y si, principalmente los que éramos de oficio, ya sea de mecánica o de constructores, fabricantes de las piezas que necesitaba la maquinaria. Bueno, yo considero que muy buena, ¿no? Se hacía mucho, mi marido trabajó mucho para el club de fútbol, ¿no? Y todos los domingos él y los chicos iban a los partidos y él, ya eran campeones de departamentales y se hacía mucho. Y se hacían, cuando venían los directores de Londres, siempre se hacía una gran fiesta en el club para todos los capataces y la gente de jerárquica, digamos. Y después la señora daba una fiestita para los chicos y siempre con regalitos para los chicos. Siempre se ocuparon mucho de la gente, ¿no? El apoyo que daba la compañía a las prácticas deportivas. Recuerdo que en esos años de tan buen fútbol que tenía el IEBI, salían los jugadores que trabajaban en el IEBI. O sea que el IEBI les garantizaba para tener un buen equipo que sus jugadores, los jugadores del equipo, trabajaban en la empresa y salían un par de horas antes, en tiempos de invierno, por ejemplo, para poder hacer una práctica diurna. En aquella época, la empresa los dejaba a determinada hora de la tarde, a los que jugaban al fútbol los dejaba salir para que fueran a practicar el fútbol del club. El IEBI lo inauguraron en 1904. Era el centro donde se reunía toda la población cuando así hacían los bailes famosos, porque salón como el que tenía el Club IEBI, por muchos años, yo considero que en el departamento de Colón no había otro igual. Venía gente de Colón, de Concepción del Uruguay, de Concordia inclusive, venían de los familiares para ir a los bailes de carnaval. Porque también en esa época daban cine. El cine se practicaba con una sola máquina. Vale decir que pasaban un acto y se cortaba. Y en ese interín de que cambiaban el rollo, había mesas en el salón y sillas, que era donde iban los espectadores, y se tomaba vermú, se tomaba cerveza, sándwiches. Bueno, después vino el cine continuado, que trajeron máquinas nuevas, las trajo la empresa. Entonces eran dos máquinas. Entonces ya esas cuestiones de los sándwiches y la cerveza y los vermutos, eso desapareció. El Club IEBI admitía la gente del pueblo, digamos así, los obreros y los operarios, pero siempre había una división. Estaban los señores, los gerentes y la administración y todo. Entonces había como una especie de división en el salón del club, como una tarima con mesa y todo, y ahí se ponían ellos. Así que siempre resultaba ser que con eso demostraban, y igual pasaba con los chalés. Claro, ahí eso de la manga para el otro lado era una cuestión de división. Era una división territorial, como quien dice, ¿no es cierto? Y después estaba el golf, que también, cuando nosotros vinimos, habían 6 socios. Cuando terminamos eran 20 jugando. Algo era algo, ¿no? Ya nos entusiasmamos. Mi marido era loco por el golf.
Eso sí, los ingleses se ubicaban como dueños. Al golf, que era el máximo, ahí no llegaba casi nadie. Le puedo contar una anécdota de un correntino de apellido Pujol. Sabía hablar inglés y castellano y hacía como de secretario del gerente. Un día vino un señor, uno de los capos, que era, se llamaba Noble, y le dijo: mirá que mañana viene Noble y hay campeonato de golf. No le vas a ganar porque se va a armar río. Yo, a perdedor, no voy, le dijo el correntino. Y Juan Albora el otro día le ganó el correntino. Bueno, fue un asado, brindaron, entregaron las copas y todo. El lunes, cuando fue a entrar a la fábrica, lo paró el seren y le dijo: tome. Tenía el despido y la plata dentro. La cancha de tenis y la cancha de golf era exclusividad de ellos. Como se hacían exclusividad, que había esa diferencia de, ¿no? No era que no compartían, pero compartían a media. Ellos siempre en su reducto y nosotros en el nuestro. Sí, y el tenis era el otro que se venía bajando, ¿no? Ya el tenis, después del año 48, 49, lo empezamos a copar los criollos. Pero si no, siempre fue de los ingleses. Mi padre trabajó 22 años seguidos ahí en el tenis. Y era nada más que tenía que pintar y pasar el rollizo en la cancha, en la mañana. Y a la tarde, servirlo. Nada más. Todavía no había heladera eléctrica ni nada. Había que ir a recibir el hielo, lavar los pisos. Las reuniones sociales típicas era el 8 de julio y el 24 de mayo, y si no, los domingos a la tarde, que eran el club. Ahí sí íbamos nosotros. Ahí aprendimos, yo creo que a bailar todas las generaciones de Lieve, aprendimos a bailar ahí, en el salón del club viejo. Nos puso piso de parqué la compañía. Al club lo ayudó siempre. El club Lievi tenía el piso de madera de pinotea, que luego fue cambiado por parque. Hasta la época que se prendió fuego, y ahí se terminaron todos los trofeos de fútbol, porque todo el fútbol y todo lo mantenía la empresa. Y en deporte, no te digo nada, ¿no? Fue cuando Colón tuvo su máximo apogeo en fútbol, fue en el año 1926. Precisamente estaba con el apogeo de Lieve. Y después en el club se hacían siempre grandes fiestas, se hizo una fiesta grande para el centenario. Se hacían bailes, se hacían kermeses, se daba misa. Se hacían cuestiones de velada artística. Claro, y mis hermanos eran actores también. Sí, claro que sí, yo tenía 11, mira, por ahí tengo un programa del año 1935, por aquella época yo tenía más o menos unos 11 años. En el Club Lieve se hacían dos o tres funciones de teatro, de teatro vocacional, nutrido por gente del pueblo, que era muy lindo. Está el programa ahí con todos los actores, todas las Izaguirre, los Ragazzi, los Fonseca, bueno, toda la gente que conformaba acá el conglomerado de la población. También en su época hubo una pista de patinaje. La banda, por ejemplo, porque la empresa tenía una banda de música, inclusive mis hermanos, algunos de ellos, mi hermano César, mi hermano Reinaldo, uno tocaba el trombón, otro tocaba no sé qué otro instrumento. Y el director de la banda era un tal Kennedy. Después que ese hombre se fue, quedó Juan Pedro Graciani como director de la orquesta, de eso me acuerdo. Entonces los domingos a la tarde se hacían lo que le llamaban retreta. Entonces los ingleses patinaban ahí y la banda se ponía así a la vuelta y tocaba música, digamos, de marcha y cosas. Los tipos hacían todo ahí, de figura. Y por aquella época no existía tampoco la terraza. Los bailes se hacían de donde están las canchas de pelota paleta. Ahí se organizaban los bailes, en ese lugar. Y se hacían los fines de faena también. Cuando terminaba la faena,
eso lo alcancé a conocer yo, la empresa ponía tanta cantidad de asado, vino, todo, pan, todo lo ponía la empresa. Que más o menos las faenas duraban por esas épocas, 4 meses, 5 meses. Y de ahí se armaban cada cosa rara que inclusive una vez largaban un chancho de jabón. Un chancho de jabón. Y por allá lo cazó un correntín. Y vino otro y lo cazó una pata y quemío. Lo partieron por la mitad, vivo el chancho. Lo largaba Carlos Otero o anteriormente a eso, creo que era Muto, de un foraje que tenía la empresa, lo largaban de dentro del auto, ¿viste? Y la gente a correr. Los recuerdos son lindos para rescatar de alguna manera cómo se vivía y rescatar también todo lo bueno que había, ¿no? Y después se hacían muchas en el mes, era una farra corrida. Tenían campeonatos de billar. Y entonces ahí venían la gente de la Junta Nacional de Carnes. Ellos se quedaban ahí. Y los contadores que venían y toda esa clase de gente, todos los que venían a trabajar. Porque la gente que venía de inspección, digamos, se iban a la casa de visita. Pero los que venían a trabajar iban al mes. Así que la pasaban muy bien. Muy divertido. Hacíamos unas fiestas hermosas en el golf. Venían, eso fue idea de mi marido también, de reunir los clubes de golf de la provincia. Al principio era nada más que Santa Elena y Concordia. Después se agregó Paraná y después se agregó Gualeguaychú. Entonces una vez por año se hacía un torneo grande de golf y los alojábamos en las distintas casas, ¿no? No, la pasamos muy bien, muy bien. Biblioteca, entre las cosas que tiene la biblioteca, tiene el diccionario Espasa-Calpe. Fue regalado por la señora de Bruce Carlyle. Y tiene todavía, completo la colección de caras y caretas. Ha de ser, y sí, dentro del país ha de ser la más completa de todas. Y fue fundada en 1905. Por ahí tengo el acta, 1905. Por ahí tengo el acta también. A la biblioteca, sí. Era la única parte donde los operarios y los capataces y gente que del pueblo tenía acceso, sí. A la biblioteca, sí. Una biblioteca de esta magnitud en un pueblo de trabajadores, como ha sido siempre el pueblo Lieve, era indicativo de una propensión hacia todos los bienes de la cultura, porque además tenían esto muy, con los mismos muebles en que yo estoy diciendo estas cosas. Tenía la sala de lectura de periódicos que venían de toda la provincia, muchos de ellos, recuerdo, no solo de Buenos Aires, sino del Uruguay. Entonces digo, repito, con alegría, que en esta queridísima biblioteca formé buena parte de lo que ha sido mi andamiaje literario. Lo que dice mucho acá es la cantidad de profesionales que hay, ¿no? Que de un pueblo obrero, como es este, hay médicos, hay abogados, hay químicos, hay de todo. Al trabajar bien la fábrica, ya pudieron mandar los chicos a estudiar. Pero por regla general,
Trabajando bien, los padres se arreglaron para mandarlos a los chicos. A nosotros sí nos ayudaban. Bueno, con la que los chicos tenían que ir afuera a estudiar, nos ayudaban. Mientras estaban en colegio, en el hasta el secundario, ¿no? Después ya no. Ya nos arreglamos como pudimos. Todos tenían esa esperanza de que y maestras ni que hablar, ¿no? Así que el obrero tenía esa posibilidad de que se trabajaba muy bien, se ganaba bien, se trabajaban muchas horas extras. Vivíamos en Lieve y trabajábamos 8 horas y cobrábamos 8 horas. Pero estábamos las 24 horas a disposición de la empresa, ¿no? Nosotros, se rompía alguna cosa o había un embarque o había cualquier cosa, y, che, vamos que te preciso. Así con los mecánicos, así con el tornero, con todo. Cobrábamos 8 horas y después si trabajábamos nos cobraban la extra. Pero estábamos a disposición de la empresa 24 horas. La fábrica tenía fundición de materiales, de metales. Acá se fundía un elevado porcentaje de piezas, ya fueran de aluminio, de cobre, de fundición gris. Y tenía, por supuesto, toda la maquinaria, con todos los operarios, que se maquinaba todo. El 90% de las piezas que empleaba la empresa acá, de las máquinas, se fabricaban acá. Tenía herrería, tenía carpintería, tenía taller de balanza. Bueno, caldera, por supuesto, lo tienen todo. Un depósito de almacenes ahí de materiales, que tal vez hacía 15 años que no se tocaron. Lo que era la playa que don Mateo Celich era el jefe allí. Cómo iba pasando en cada una de las sesiones, la ganchada, la caranchada, todo eso que quienes no la vivieron seguramente la recordarán a través de los padres, los abuelos, los tíos, toda esa gente hermosa que hubo en Lieve, ¿no? Los talleres con los técnicos que había. Uno se pone a recordar las cosas que se hacían en el Lieve, ¿no? No era simplemente ir a la latería con la calidad con que se preparaban todos, sino ir a la tonelería, como los toneles para la grasa que se enviaban al exterior también, o el sebo que se enviaba al exterior, en fin, todo eso que iba medio a granel, ¿no? También por aquella época, esto era un predio donde llegaba a determinada hora del atardecer, ya a la noche, y había un portón allá en los chaleses, lo cerraban con candado, y acá donde estaba la balsa, en la picada, ahí había otro portón. Eso sí te digo que yo lo conocí porque sé cuando construyeron la casa, cuando construyeron la casa esa, que era justamente donde están los Andes, esa casa la hicieron para el guardián ahí del portón. De noche no quería ingresar al pueblo, tenía que llamar para que le abrieran el portón para poder ingresar. Ahí había un portón. Cuando todavía no existía el puente. El otro portón estaba en las Cuatro Bocas. Por cualquier motivo de enfermedad o algo así, usted tenía que salir de noche, necesitaba un permiso para salir, si no, no salía de noche. A mi tío, como ser, que fue el único tío que no se jubiló Lieve. Después todos trabajaron más de 40 años, que es Francisco Graciani. Empezó con una valijita a vender así, ahí adentro. Y lo llamó un día el gerente y le dijo, Bimbo, o Lieve, o la tienda. La tienda, dijo. Se mandó a mudar. Es el único que no precisó más de Lieve y que está en una posición más cómoda que nosotros. Almacén. Tuvimos una sola porque no daba el permiso para otra, que era la Casa Viva, después fue Casotero, ¿sí? Porque ellos habían puesto, ya digo, portones para que si usted quería ingresar de noche, tenía que pedir permiso y le abrían el portón. Si usted caía en desgracia, con la policía lo hacían y no ingresaba más acá.
No podía. La policía estaba ahí entrando al club de pescadores. Ahí estaba la policía. Incluso en los talas esos que hay, no sé si existen todavía, había unas argollas de hierro así, que ahí a los presos, como no había calabozo, los mataban. Los mataban ahí. Yo tenía una cantidad grande de ovejas allá en Santa María y llegaba el tiempo de la esquila, que más o menos en buena medida coincidía, tiempo de calor, ¿no es cierto?, con el cese de la faena. Entonces iba mucha gente a la esquila, que era una esquila que se hacía a tijera, no como se hace ahora con todas las máquinas eléctricas, que lógicamente dañan menos al animal, pero había algunos que eran ligerísimos. Y cuento por ahí un uruguayo de Tacuarembó, me acuerdo que era muy ligero. Se pagaba, claro, con unas monedas de la compañía Lemco. Aníbal Sampaio, en una de sus hermosas canciones, recuerda que se llama El Esquilador, también conocida como Dendegurí, cómo le pagaban la cantidad de ovejas que esquiladas, que después se canjeaban. Y algunas empresas eran sinvergüenza. El Yevi no fue en eso, ¿no? Que por ahí le hacían negocio también con el canje de esas supuestas monedas. Durante la última guerra, se llegó a pedirle a las mujeres embarazadas que orinaran en un baño que había particular para esas mujeres, para sacar de esa orina una droga que usaban los ingleses para remedio. Y no le digo nada de la colaboración que se prestó durante la guerra, ¿no? Todo el personal de la gente que tenía, de capataces más o menos, que eran los que vivíamos en Lieve, todos los días miércoles se hacía un té, que pagaban a los ingleses, ¿no? Para que vayan a coser y a bordar y a tejer. Con eso se les hizo media, se les hizo soquete a los soldados ingleses. Se hacía en el tenis, en el Lau Tennis Club. La presidenta era la señora del gerente, la señora del señor Furne. Estaba la señora del señor Stevie, señora de McDonald's. Y casi todas las señoras de los capataces. Entonces iban ahí a hacer, tomar el té, hacer una tertulia, mientras, claro, y usted no iba a tejer únicamente cuando iba ahí. Después iba a la casa de uno y seguía tejiendo. Y los días, al otro miércoles se llevaban el charpe, las medias. Armonía, precisamente, fue el nombre de una fiesta campestre, por así decir, una especie de picnic gigantesco. Que eran prácticamente todas las familias del pueblo que una vez al año armaban las carpas allá para el lado donde está Nieto. Ahí había un alambrado y había una hilera de paraíso. Y ahí se armaba la carpa y ahí todo el día era la fiesta. Y era reunirse la familia, ¿viste?, para festejar una vez al año. Y como cuando por aquellas épocas, las familias se visitaban unas con otras. Un sábado a la noche se reunían en una casa, fue a la lotería, siguiente en otra casa. Y también hacían los paseos por ahí, por donde está Crisel, donde está Yeye Zanini en la actualidad, para el lado del arroyo. Ahí se reunían 3, 4, 5 familias los domingos y se iban haciendo esa clase de paseos. Esa era la vida, digamos, social que se hacía en el pueblo.
estaba también el viejo muelle de pasajeros, de ese asunto de las lanchas también. Yo lo conocí bien a eso porque yo también muchas veces viajé en las lanchas. Porque todo el personal que venía, por ejemplo, de Colón, venían de la República Oriental también, gente que venían en la lancha, desde el río. Se iban los sábados de tarde y regresaban los domingos de tarde. Volvían de Paysandú. Y esa misma empresa tenía las lanchas, y uno se llamaba el Don Manuel, la otra se llamaba la Vaca, la otra se llamaba el Toro, la otra se llamaba la mi preferida, un montón de lanchas. Y entonces con eso hacían el transporte de la gente para Lieve. No existían los colectivos por aquella época. Ni ese puente que está ahí, el Perucho Berna, tampoco. La primera empresa de colectivo que ingresó acá fue Pacor. Las raíces de esta empresa comienzan en 1930, cuando mi padre, Francisco Cosme, se viene de Buenos Aires con su familia a instalarse a Colón, ya que lo quería mucho a su Colón porque él era colonense. Y se trae como bagaje un auto Nash, 3 asientos, para probar suerte en un transporte de pasajeros a Fábrica Colón, que se larga a esa aventura, ya que los caminos eran muy malos, había que cruzar una balsa en el arroyo La Picada. Y ahí había una balsa, para cuando el arroyo estaba crecido, o crecía el río, que está muy cerca de ahí, entonces con una maroma, había 2 personas que daban y daban eso, y pasaban los autos y pasaban los colectivos, bueno, después, pero eso fue mucho después. Esa balsa de madera tenía capacidad para un colectivo y 2 autos o 2 jardineras. Era de muy reducidas dimensiones. Cuando las aguas del arroyo estaban en un nivel de 50, 60 centímetros, se pasaba con los coches por el agua. Pero ya cuando superaba esa medida, había que cruzar en balsa. La manejaban 2 personas del personal de la balsa, y que muchas veces los ayudábamos nosotros cuando el usuario los ayudaba porque corría mucho el agua, se ponía muy bravo. Y tanto así que recuerdo una vez que se cortaron los alambres guía y fuimos a parar al río Uruguay, que recuerdo que nos rescató y trajo la balsa otra vez a remolque el famoso Pirilo. Pirilo era un remolcador que tenía la fábrica, muy conocido por la gente de antes. Bueno, esa aventura de la balsa terminó alrededor de 1936, que se habilitó el puente sobre el arroyo Perucho Berna, que todos conocemos, existe hasta ahora. Se construyó el puente, que tardó varios años en ser construido. Todo ese terraplén fue hecho con unas pequeñas zorras, con una pequeña maquinita. No. Eso lo hizo Vialidad, claro. No, la empresa no. Si mirá ese puente, yo no recuerdo bien, pero me parece que, si mal no me equivoco, empezó por allá como por 1928. Tardó varios años en ser terminado. Por la sencilla razón de que todo ese terraplén enorme que se hizo ahí se hacía con una especie de aparatos, así con 2 manijas que le llamaban los sapos, tirados por caballos. Entonces con eso iban y volcaban la tierra arriba de las zorritas esas. Era que nosotros, cuando siendo chicos, los domingos, cuando no se trabajaba, esas zorras quedaban ahí. Entonces nos trepábamos eso y nos íbamos allá cerca de la costa del arroyo, y allá volvíamos jugando arriba a la zorra esa. Hasta que se terminó la construcción del puente, que ya la cuestión de la picada ya quedó. Ya no,
No se hizo mal para el viaje por esa zona. El primer vehículo que cruzó de transporte de pasajeros por el puente este fue la famosa bañadera que había construido mi padre. Era un tipo auto doble faetón de unos 20 asientos, capota de lona, y que manejaba mi hermana Ofelia. Ese lo manejaba la hija de Paco, la Ofelia. Era descapotable el aparato, era de una capota de lona. Fue la primer mujer conductora de un transporte. Mi hermana traía obreras del frigorífico Lievi. Para tener una relación de tiempo, cruzando la balsa, el viaje de Colón hasta Pueblo Lievi era irregular, pero de una aproximación de una hora y media, que se redujo a 25 minutos pasando sobre el puente Perucho. El lugar de estacionamiento era donde estaba la farmacia. Antiguamente, ahí paraba. El primer pasajero que llevó mi padre en el auto Nash, mejor dicho, que trajo, fue don Juan Cardoso. Las autoridades de la fábrica, o sea, el gerente de la fábrica, que eran dueño absoluto de todo el pueblo, le había dado como lugar de parada frente a la farmacia del Lievi. Así fue que un día se le acerca este señor Cardoso y le pregunta qué hacía, a dónde iba. Mi padre contestó que era un servicio nuevo de transporte, por tierra, desde luego, porque todo se hacía por lancha. Y ese mismo día don Juan Cardoso viajó a Colón con mi padre y volvió otra vez a Lievi. Y así fue que fueron tantos los vehículos que se fueron incorporando por tierra que las lanchas tuvieron que parar. Ya más nadie viajaba en las lanchas. Yo era muy chiquito cuando vino el príncipe de Gales, que vino en tren hasta acá, hasta la estación del Lievi, vino en coche hasta acá, hasta la fábrica, y después, cuando se fue, vino el vapor que de la carrera que atracó ahí en los muelles, y el señor príncipe no le daba artículo a nadie, se puso a mirar el río y la isla para el otro lado. Ese fue Eduardo, el príncipe Eduardo de Windsor. Ese, él fue. Primero nos juntábamos a cantar, a decir algunas cosas allá en el muelle del puerto en verano, que era hermosísimo además, ¿no? Bajar la escalinata de piedra y allá en la punta del muelle juntarnos una barra de muchachos y muchachas, que era la cosa linda que tenían. Y después nos juntábamos acá en la bomba a tomar agua fresca y más tarde, cuando se hacía medianoche, a compartir sentados en la vereda, en cualquiera de los sitios del pueblo en sí, a compartir el mate. Y él tuvo eso de hermoso, ¿no es cierto?, que fue siempre una gran familia unida, donde se auxiliaba, se compartía la pobreza, como la digo por allí, en alguno de esos poemitas que he leído. De todo eso está lleno mi recuerdo y ese rescate que hago de la familiaridad con que se vivía. La casa de visita. Ahí estaban los vasos, los platos, los cubiertos, todo con la marca Trébol. Todo. La conservaban todo el año. Eso era cuando venían únicamente
únicamente el personal de Londres, los dueños. Yo cuando pibe le abrí muchas veces el portón a la hija de noble para que saliera a caballo por 10 centavos. Yo la veía, estaba en la casa de tu tía, y la veía venir y salía corriendo por el portón que estaba abajo, que es actualmente la entrada del Club de Pescadores. Yo le abría el portón, le daba 10 centavos y le cerraba. Y a la tarde la esperaba otra vez. ¿Con 10 centavos la valía la entrada al cine? Después está el mes. El mes era para todo el personal, sin familia, porque no traía la familia. ¿Cómo? Los empleados de aduana, los empleados de la Junta Nacional de Carne, personal técnico que la compañía requería para colocar un motor o esto o aquello, y los estancieros que venían a vender, que tenían por alguna razón que quedarse. No se olvide que no había avión y que el auto era modelo 30, ¿no? Que un ganadero que venía de corriente en tren tenía que quedarse hasta el fin de semana para irse de vuelta. Ese era el fin del mes, que también fue bastante restringido hasta lo último, y que es una de las injusticias más grandes que hay. El mes tiene 1.800 metros cuadrados cubiertos en dos plantas. Tiene 44 habitaciones. La mayoría con baño privado. La mayoría con baño privado. Y tiene varias suites, como 4 o 5 suites que tiene ahí. Siempre hubo muy buena relación entre la compañía y la gente. Mi marido nunca tuvo ningún problema. Tanto así que en la época de Perón, que era la época brava con los frigoríficos, un día mandaron decir del sindicato de Buenos Aires que había que plantar la fábrica. A las 3 de la tarde tenían que plantar. Entonces los del sindicato lo fueron a ver a mi marido y le dijeron, mire, si usted nos paga las 8 horas, nosotros hacemos el trabajo para las 3 de la tarde. Sacaron los descansos. Él dijo, sí, cómo no. Hace el trabajo de 8 horas en 5 o 6, no sé cuántas horas eran. Nosotros, yo se los pago. Se los pagó. Y a las 3 de la tarde, cuando plantaron, estaba todo en las cámaras frías. No quedó nada afuera. No se le perdió un animal. En los otros frigoríficos de los... Se fueron, dejaron las reses colgadas, todo eso hubo que tirarlo, acá nada. No se perdió una lata, ni un animal. Bueno, mirá, la conclusión que me queda es que siempre fuimos explotados. Siempre fuimos explotados. Inclusive, no sé si eso lo vas a grabar, por baños teníamos unos baños que daba fiebre de darlos, ¿no? Porque no tenían... diluvio, no tenían nada. Ahí, por ejemplo, un obrero estaba haciendo su necesidad ahí, el otro estaba enfrente haciendo lo mismo y mirándose uno con otro. En estas condiciones de trabajo fuimos hasta más o menos el año 44, 45. Hasta que vino la época, que bueno, vino la época del año 45, cuando la revolución, que ahí empezaron los gremios a tomar fuerza y a obligar al empresario que diera corriente eléctrica en las casas, porque acá la corriente eléctrica estaba en la calle y en las casas nos alumbrábamos a querosene. En las casas nos alumbrábamos a querosene. ¿Y por qué esta gente no nos daba corriente eléctrica? Porque no se les antojaba. De allá arriba, sí, todo, con heladeras y corriente eléctrica y baños instalados, todo lo tenían. Todo. En cambio, a nosotros
Ya digo, la corriente eléctrica en la calle y en las casas nos alumbrábamos querosene. El gremio fue el que los impulsó a que, o los obligó, mejor dicho, ¿no? Se hicieron convenios. Era una época que el gremio tenía fuerza, no como en la actualidad. Y bueno, ahí fue donde la empresa nos dio la corriente eléctrica e instaló las primeras cloacas del departamento Colones. Estuvieron instaladas acá en Liebe. Cuando terminó la guerra, las condiciones sociales ya eran otras. Y con el advenimiento del peronismo acá empezaron las conquistas sociales. Ya se trabajó en la playa, se trabajó con bota. Se trabajó en otras secciones de la fábrica de guantes. Que fue cuando vinieron todas las conquistas sociales, que se nos otorgaron vacaciones, que se nos pagaban las horas extras. Porque en el pasado no había vacaciones. Las únicas vacaciones que le otorgaban eran a los jefes y a los capataces, o segundos jefes, mejor dicho. A ellos sí les otorgaban vacaciones, a nosotros no. Esa gente tenía baños particulares ahí en la fábrica. Cada jefe tenía su llave para ir al baño, con diluvio y todo. En cambio nosotros, como decía hace unos momentos, era poco menos que estábamos adentro de un chiquero, digamos así. Porque así era. Estaba en Buenos Aires la paritaria central, donde se entrevistaban los empresarios con los representantes de todos los frigoríficos. Y acá estaba la paritaria local, que era la que llevaba los problemas a Buenos Aires. Hasta que vino después, inventaron el frío, que se vino ya las cámaras y se empezó a trabajar en otra forma. Y que tal vez hubo un poco de desquite. Le digo, el trabajar en otra forma hubo un poco de desquite, queriendo desquitarse de lo que le habían hecho antes, ¿no? Y también pienso que fue un error también, ¿no es cierto? Que no se buscó el término medio. Y después vinieron una vuelta y le dijeron que esa era Cabeza Ocampo, ¿lo conociste? Que si él se comprometía en quedarse, que ellos se independizarían del sindicato de la carne, que formarían un sindicato aparte. Que sentía mucho, él era empleado, él no podía hacer ningún compromiso acá. Él no era de él el asunto, él estaba en manos de un directorio que de un día para el otro lo podían echar, no podía comprometerse en quedarse. Pero era así el ambiente, digamos, siempre de mucha cooperación, pero de mucha cooperación. Nunca tuvo ningún problema con nosotros. La empresa cerró por el mismo motivo que cerraron todos los frigoríficos grandes. Los frigoríficos estaban diseñados donde no interesaba la mano de obra. Interesaba matar el novillo acá y acarrear el mondongo hasta allá, hasta la otra punta, si valía 10 centavos la hora. Después ya hubo que empezar a reestructurarla, y ahí nació el World Star y eso. No. Y el presidente de la nación consigue 20 hombres leales que le hagan, ¿cómo va a conseguir un gerente? Ahí hay de todo. Cuando se acabó la vieja generación. Y estos gringos, nos hicieron? Le decían que no era rentable. Según ellos, que no le era rentable para seguro la ganancia que tenían antes a lo que a la actualidad la vamos a vivir. Cuando cerró la fábrica, por primera vez él se fue, pero él siguió luchando para que reabrieran y al final los convenció a los directores de que reabrieran, pero entonces él no quiso volver. Él ya dijo que no, que ya había, él ya tenía 59 años, no quería empezar a luchar con directores nuevos y toda esa clase de cosas que... Y después las cosas internacionales, ¿no? Del vaciamiento mismo que le hicieron a la empresa. Liquidaban a un precio y no pagaban el plus por ese y lo vendían en Londres muchas cosas. En Londres mismo yo pude apreciar qué hacían con el extracto. Cuando acá todavía no se hablaba del cubito. Y allá eran los cubos Oxo. Y con las lenguas igual. Cambió mucho. Y después la presión mismo que exigió el sindicalismo.
Donde había 10 personas, se fueron a 14, 15. Y ya le digo, otra de las causas fundamentales es que se acabó la vieja generación. Eso fue fundamental. Acabaron los Tiziani, los Frey, los Ollanarte, los Sander. Este establecimiento no tenía mercado en la Argentina. Todo lo que se fabricaba y se producía iba todo a Inglaterra. Inclusive, hasta los libros, según se decía, los mandaban en cajones. Y los libros de trucho quedaban acá. Yo fui a verlo al presidente del editorio cuando cerró la fábrica, cuando la vendieron, no cuando cerró la segunda fábrica. Y él me dijo que Vicental había comprado la fábrica. Así que yo le dije, si es negocio para Vicental, ¿cómo no podría ser negocio para ustedes? Y dice, bueno, pero es otra forma de trabajar, qué sé yo. Mi marido ya había fallecido para ese entonces. Menos mal, ¿no? Que no vio la destrucción de la fábrica, digamos. A lo mejor los dueños de la empresa ignoraban tantas cosas, como sabrían tantas cosas que se las callaban. Y bueno, todo eso. Yo francamente estoy muy agradecido. Pero muy, muy agradecido. A mí me dieron muchísimas oportunidades, pero muchísimas oportunidades. Dios quiere, vengan varias y ahora. Y para mí fue todo. Para mí fue todo, lo principal de mi vida, sí, uno que se crió acá, nació acá, y eso, y otras cosas, para mí fue todo, Jerry. Y como patrones, ya, muy bueno, lo que es los ingleses, desgraciadamente, es que cerró, no sé, las causas ni nada, bueno, las causas. Ya conocida por todos, ¿no es cierto? Mis mejores amigos son de Lievi. Hasta ahora, a veces, manejo colectivo. Los chiquitos de Lievi ven que voy manejando yo. Se suben. Se van hasta el portón, vuelven. Todos me dicen abuelo. Y son las cosas lindas que recuerdo de Lievi. Bueno, como síntesis, yo quiero decir lo que he dicho siempre. Este es mi pueblo. Aquí inicié mi vida. Aquí aprendí todo lo que vino después. Lo que tuve entonces y lo que vino después. ¿Qué no tuvo el Lievi? Por eso este es el pueblo de los afectos, de los recuerdos, de las cosas aprendidas, vividas, de todo lo que fue primero en mi vida. Y todo lo que es primero es lo que no se olvida, lo que queda para siempre. Los amigos, las muchachas, la escuela, la biblioteca, esta biblioteca tan especial. Todo está aquí. Por eso volver aquí es a veces volver con un poco de tristeza porque ya no está todo lo que uno tuvo y quisiera volver a tener. No quisiera que cuando llega se hiciera el milagro del reencuentro de lo que ya no es posible. De alguna manera uno entrecierra los ojos y ve todo como era entonces. Como dice, más o menos en otra dimensión, nuestro Olegario Andrade cuando vuelve al hogar, cuando vuelve a su Gualeguaychú y ve que, como él lo dice, todo está como era entonces, aunque encuentre que algunos pedacitos del paisaje ya no son los mismos. Sí está aquel paraíso que estoy mirando a través de la ventana de rejas de esta casa donde he estado tantas, tantas veces antes. Y es seguramente el mismo paraíso que yo veía en plena primavera, como seguramente lo vamos a ver ahora
con esa maravilla de sus flores y de su perfume. En ese paraíso también, tal vez, tan lleno de años, esté simbolizado mi pueblo, pueblo viejo.